Espéreme aquí, ya vengo. Está todo listo. Al paciente le suministramos unos ansiolíticos. No es agresivo, ni siquiera con los demás internos. Pero sí se comporta muy desconfiado cuando permanece mucho tiempo a solas con ellos. Entonces debería estar tranquila. Confía en mí. Llevo más tiempo que usted aquí y conozco muy bien a los internos. Más que los locos de mis hijos. Yo diría que él es el más cuerdo aquí dentro. Sin embargo, es evidente que tiene algo. Quizá usted logre saberlo. Si puede permanecer solo en el pasillo, sin alterar la tranquilidad, entonces diría que tiene algo de cordura. ¿Cómo así le asignaron esa área? Tengo unas manos grandes. Si alguno de ellos se pone tosco, le aplico un sedante. Ya vuelvo. Escúcheme bien, pedazo de mierda trastornada. La doctora Lucy es una persona que admiro mucho y me cae muy bien. Donde tú llegas a salir con alguno de tus arrebatos y le llegas a poner un dedo encima, Dios te libre de la paliza que vas a recibir. Será mi causal de despido. Entra ahí. Hola Richard, soy la doctora Lucy Ramírez, encargada de evaluar su caso. Asumí el reto porque en cierto modo me parece curioso. ¿Le parece curioso? Verá, todos los homicidios son horribles, pero aquellos que son perpetrados sin ningún motivo aparente resultan muy difíciles de comprender. Cuénteme, señor Richard, ¿por qué hizo eso? Quiero entender los motivos. ¿Acaso tuvo un colapso nervioso? Es cierto. Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. No sé por qué afirman aquí que estoy loco. Usted confesó padecer de una enfermedad. Sin embargo, al revisar su historial clínico, de lo único que padece es de una adicción a la marihuana y a otra sustancia que fue encontrada en su sangre y no ha podido ser identificada. ¿Podría describirla? Era una planta. Crecí en el estuario de la playa oeste. Relajaba mis nervios, pero había agudizado mucho mis sentidos y mi oído se había vuelto más agudo que nunca. Oía todo lo que puede escucharse en la tierra y en el cielo. ¿Qué cosas oía, señor Richard? Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo podría estar loco entonces? Sandra, ¿podría activar la cámara, por favor? Claro que sí, doctora. Señor Richard, usted es el autor material de un espantoso crimen. Todo será grabado en cuanto empiece a contar. Escuche.
y observe con qué tranquilidad y con qué cordura le cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró en la cabeza por primera vez. Mi padre y yo nos habíamos mudado a una casa en la playa, en Puerto Rey. Yo lo quería mucho. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero tampoco me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo igual al de un buitre. Descríbalo. Un ojo celeste, casi blanco. Cada vez que él lo fijaba en mí, se me lava la sangre. ¿Todo bien, Richard? Sí, sí, padre. ¿Qué pasa, Richard? Parece que tuvieras algo. Ve a tomar un poco de sol, hijo. Ve a tomar un poco de sol. Y así, poco a poco, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel maldito ojo para siempre. Aquí me toman por loco. Pero los locos no saben nada. En cambio, si hubiera podido verme, si hubiera podido ver con qué habilidad procedí, la tranquilidad y el disimulo con el que me puse a la obra. ¿Cómo procedió a cometer el asesinato de su padre? Jamás fui más amable con mi padre hasta la semana antes de matarlo. Todas las noches, a las 12, subía a su cuarto a girar el picaporte de su puerta y la abría. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para pasar la cabeza, yo levantaba una linterna, apagada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba mi cabeza. Lo hice todo muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño de mi padre. ¿Qué tiempo le tomó hacer esto, señor Richard? Me tomó una hora entera ingresar por la abertura de la puerta, solo para verlo tendido ahí en su cama. ¿Acaso un loco hubiera sido tan prudente como yo? ¿Qué hizo cuando entró al cuarto? Dentro del cuarto encendí la linterna. Hice esto durante 7 largas noches. Cada noche, a las 12. Pero siempre encontré el ojo cerrado. Y por eso no podía culminar mi obra. No era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo. ¿Su padre alguna vez se dio cuenta de sus intenciones? Por la mañana, apenas iniciaba el día, yo entraba sin miedo en su habitación. Y le hablaba normalmente. ¿Cómo estás, papá? ¿Qué tal dormiste? Bien, Richard. Bien. Dormí como un muerto. Ya ve, doctora. Tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justo a las 12, iba a verlo yo mientras dormía. Prosiga, señor Richard.
Al llegar el octavo día, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. Aproveché mientras tomaba su siesta vespertina. El minutero de un reloj se movía con más rapidez de lo que se movía mi mano. Abrí una vez más esa puerta y un fino rayo de luz cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto de par en par y yo empecé a enfurecerme mientras lo miraba. Escuché de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. ¿Quién está ahí? No expresaba dolor o pena. Ese era el ahogado sonido que brota del alma cuando el espanto la sobrecoge. ¿Cree que su padre pensó que pudo haber sido usted en aquel momento? No. No es más que el viento en la ventana o un grillo que anda por ahí. Seguro trató de darse ánimos con esas suposiciones, pero todo era en vano. Todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva para convertirlo en su víctima. Continúe, señor Richard. ¿Por qué lo toman erradamente por locura cuando se trata de una excesiva agudeza de los sentidos? ¿De qué habla Richard? En aquel momento, llegó a mis oídos un resonar. Algo así apagado y presuroso, como lo que podía ser un reloj envuelto en algodón. El espanto del viejo tenía que ser terrible. Eso sonaba cada vez más fuerte y más fuerte. ¿Me está prestando atención? ¿Le he dicho ya que soy nervioso? Sí, lo soy. ¿Era de tarde cuando usted escuchó esto? Sí, y el latido de ese corazón sonaba más fuerte y más fuerte. Esa mierda parecía que iba a estallar. Fue entonces cuando una nueva ansiedad se apoderó de mí. Empecé a pensar que alguien más podría escuchar ese latido de corazón. Así que decidí callarlo. La hora del viejo había llegado. ¿Qué sucede? Ese maldito ojo. Me bastó solo un segundo arrojarlo al suelo y luego estrangularlo. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. No se sentía el menor latido. El viejo ya estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme otra vez. Si usted continúa tomándome por loco, dejará de hacerlo cuando le describa las astutas precauciones que tomé para esconder el cadáver.
¿Dónde escondiste el cadáver, Richard? En un hueco, detrás de la casa. ¿Y toda la sangre en el lugar? Limpié todo. Con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el ojo de buitre de ese viejo, hubiera podido advertir la menor huella de un crimen. No había ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. ¿Qué sucedió después? Debe ser aquí. No hay duda. Hallé a tres tipos que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. En la tarde, algún vecino pudo haber escuchado un grito, pensando en la posibilidad de algún atentado. Fueron notificados para registrar el lugar. Sonreí, pues, ¿qué debía temer? Le di la bienvenida a los oficiales de policía y les dije que fui yo quien había lanzado aquel grito por un golpe que me di en la rodilla. Sí. Soy el detective Alejandro. Dijeron que usted vive aquí con su padre. Mi padre. Él se fue de vacaciones a un retiro. ¿Por qué está tan arreglado? ¿Salí a algún lado? Sí, acabé de llegar de una fiesta. Vecino suyo escuchó unos lamentos provenientes de la habitación de su padre. ¿Podría llevarnos hasta allá? Claro, con gusto. Hey, caballeros, por allí. Entonces, ¿cómo fue que los policías lo atraparon? Me dolía la puta cabeza. Fue entonces cuando creí percibir un zumbido en mis oídos. Y los policías seguían sentados ahí charlando. Ponerme muy pálido. Intenté actuar con normalidad, pero ese maldito zumbido seguía y... ¡Maldita sea! ¿Qué puedo hacer yo? Yo no sé. Experiencia lo dice. No encontramos nada en los... ¡Ustedes! ¿Qué sucede? ¡Ya váyanse! ¿Cuál es el motivo de los nervios? ¡Ustedes! ¡Su sola presencia aquí me exaspera! Es más que evidente que ellos no oían nada, solo usted. No, no, claro que oían y que sospechaban. Oían y se estaban burlando de mi horror. Así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa sería preferible a aquella agonía. Cualquier cosa sería más tolerable que aquel escarnio. ¿Qué carajo le pasa? ¡Levántese! ¿Acaso esconde algo que nosotros no hayamos visto? ¡Levántese o procederemos a la fuerza! ¡Basta ya de fingir, malditos! ¡Yo lo maté! ¡Ahí está, en el patio! ¡Ahí está latiendo su horrible corazón! Ok, señor Richard. He completado su análisis. Espero que no escuche los latidos del corazón de su padre dentro de estas cuatro paredes. Otra vez. Oiga, doctora.
pongo a bailar al compás de los latidos de su corazón. Psicosis paranoide. Deberían poner especial atención en este paciente. Me encantaría tener sus nervios de acero. Venga a vivir conmigo una semana. Vivo en el barrio más peligroso de Guayaquil. Adiós. Adiós. Por cierto, no olvide pasarme una copia de ese video. Lo necesito. Claro, doctora. Siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. ¿Por qué afirman aquí que estoy loco?